Alrededor de 47.000 personas acudieron a un Camp Nou que abrió sus puertas para albergar el Fútbol Club Barcelona Bayern de Múnich, que tuvo lugar en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Women's Champions League. Los dos conjuntos se veían las caras empatados a puntos y buscando consolidarse en la primera plaza del grupo D. Nada más pitar la colegiada el comienzo del partido, el Fútbol Club Barcelona salió con mucha intensidad y tuvo la primera ocasión para abrir el marcador. Lucy Bronze cogió el balón después de una ocasión fallida de Aitana Bonmatí. La ex del City colgó el esférico para que Jayce Ferreira rematara a gol. Solo la buena actuación de la guardameta alemana evitó que el tanto subiera al marcador. Las sensaciones en estos primeros minutos de encuentro eran que el Barça iba a ser claro dominador del partido y que no iba a costar abrir la lata. Sin embargo, la realidad del encuentro no fue así. El Bayern de Múnich se plantó bien en su campo y no permitió que las azulgranas llegaran con facilidad a la meta de María Luisa Gross. Solidez atrás de las bávaras, que no impidió que tuvieran ocasiones para ponerse en ventaja. En una transición rápida de las muniquesas, Clara Bull empaló el balón con la zurda y el esférico se fue por muy poco. El resto del primer tiempo transcurrió en campo del Bayern de Múnich, pero como ya hemos dicho anteriormente, con las alemanas controlando muy bien las internadas de las barcelonistas. Solo los chispazos de una inspirada Aitana Bonmatí permitía romper el bloque defensivo bávaro y crear peligro sobre la meta de Gross. Dos disparos de la de Sampera de Rivas fueron las ocasiones más claras de las culés en el primer tramo de partido. El primero se fue por muy poco rozando el larguero, y el segundo fue el comienzo de una doble ocasión. Aitana disparó a puerta, Gross paró bien. El esférico finalmente cayó en la cabeza de Chernogorchevich, que estuvo a muy poco de rematar el balón a la red. Así nos fuimos al descanso. En la segunda mitad, como suele ocurrir en muchos partidos del Barça en este inicio de temporada, el guión fue totalmente distinto. En este caso, el punto de inflexión fue el minuto 47. Jayce Ferreira, al igual que pasó en el comienzo del partido, volvió a crear peligro y esta vez no falló. Un gol precedida de una jugada muy bien trabajada, ya que fue de esas acciones que perfectamente se pueden recrear en una pizarra antes de iniciar el partido. Fridolina Rolfo centró desde su banda izquierda. Chernogorchevich remató con la cabeza en forma de asistencia para que la brasileña pusiera el primer tanto en el marcador. Desde ese momento el Barça disfrutó teniendo el esférico, sin la presión de romper el muro alemán, y la respuesta ofensiva del Bayern fue nula. Para evitar cualquier susto en los últimos minutos, las azulgranas ampliaron la ventaja. En el 59, Patrick Guijarro dio un pase bombeadito para que Fridolina Rolfo centrara raso y Aitana Bonmatí rematara gol. Una de las especialidades de la catalana, llegada desde atrás y remate preciso al primer toque. Un gol que sería la antesala del que seguro va a ser uno de los tantos del torneo. En el 66, Claudia Pina cogió el esférico desde fuera del área y sin pensárselo chutó y puso el esférico en la escuadra de la portería defendida por Gross. Golazo y la guinda perfecta para un encuentro que afianza al Fútbol Club Barcelona como líder en su grupo, en un escenario que nuevamente ya ha entrado en las páginas de la historia del fútbol femenino, siendo el partido de la fase de grupos de la Women's Champions League con más asistencia.